Buenas tardes a todos, la población de Ciudad Guzmán. Hoy damos un refuerzo a lo que es la enfermedad que tenemos, una enfermedad de salud pública que es el dengue. Nos acompañan hoy nuestros brigadistas, que son exactamente los que entran a la batalla, sobre todo para la fumigación espacial que vamos a empezar el día de ahora, aunque ya lo hemos estado haciendo durante meses. Hoy nos concentramos esta semana lo que es la población de Ciudad Guzmán y continuamente vamos a seguir con los municipios, sobre todo cercanos aquí a Ciudad Guzmán. Hoy damos el banderazo con nuestras 8 máquinas para fumigar todas esas casas, ¿sí?, de la población de Ciudad Guzmán. La logística, Giovanni. Es muy importante que todos recuerden que para que pueda funcionar este tipo de acciones, debemos de abrir las puertas y ventanas. Es esencial para que el insecticida entre y extermine o derribe todos los mosquitos que puedan ser un riesgo potencial para la salud pública, pensando en dengue. Aunque estamos de manera estable en los casos, creo que es muy necesario que comprendan que la prevención es muy importante y entre ello, sobre todo el abrir las puertas y ventanas de las casas para que esto funcione bien. No es tóxico el insecticida para el ser humano ni para nuestras mascotas. Al contrario, es tóxico para los animales de un tamaño como un mosquito. Queremos pedirles 4 cosas, ¿no? Lava, voltea, tapa y tira, que son las más importantes que tienen que hacer en sus casas. Eso es bien importante para la prevención y nos ayuden desde su casa a quitar estos cacharros para que la fumigación espacial sea de mucho provecho, sobre todo para el mosco adulto, que dura 3 días y es exactamente lo que queremos hacer el día de ahora. También es muy importante recordar, en esto de lava, tapa, voltea y tira, es cualquier recipiente que pueda acumular agua. ¿Por qué? Porque ahí se forma el maromero. De nada sirve que fumiguemos nosotros, que podamos lastimar el ecosistema tanto en luciérnagas, otro tipo de fauna, si no hacemos nuestro trabajo en casa. Lavar, tapar o lavarlos, taparlos, tirarlos o voltearlos, cualquier recipiente que pueda acumular agua y se pueda formar un maromero, porque a los 3 días vamos a volver a tener mosquitos y no podemos estar pasando y pasando porque sí sería algo pues no permitido y nos dañaríamos todos. Gracias, queremos dar el banderazo, principalmente ahorita, ¿sí?, para que salgan, van a salir en todas sus colonias, ¿sí?, el día de ahora, mañana y posteriormente toda la semana en caso de que terminemos antes. Vamos a anunciar que estaremos en todas las colonias, como bien dijo el doctor, en este día y a partir desde hoy hasta el viernes. Pero tendremos una máquina a dos que estaremos haciendo constantes circulaciones en la ciudad. Aquí se queda una de manera estática para aumentar esta protección a la ciudadanía. Hay que recordar, por favor, lavar, tapar y voltear y tirar. El trabajo lo hacemos nosotros. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Gracias a todos y sobre todo el apoyo de nuestros brigadistas, ¿sí?, que son los que realmente son los que le trabajan en la lucha del dengue, ¿sí? Gracias a todos, compañeros, ¿sí? El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.